Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con los del programa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan con la compañía de un adulto. Del Valle del Río Grande y lo más alto del Cerro de la Silla. Este es el podcast de los aristócratas. La madre. Ya se hizo este pedo, güey, aquí. La madre. Oye, pues bienvenidos todos, sean aquí al podcast de los aristócratas. Este día 15 de enero de 2015. A la Ernest de acá de McAllen, ¿cómo estás, primo? ¿Qué ha habido? ¿Cómo andamos? Un saludo a toda la raza de allá del Valle de Texas y también aquí al estado de Nuevo León y otras partes del mundo que nos están escuchando en estos momentos. Oye, ¿te la fumaste con esa rola, primo? Literal, te la fumaste. Oye, güey, este Snoop Dogg, ¿verdad? El famosísimo, ¿te acuerdas que en esos tiempos le decían Snoop Doggy Dogg? Snoop Doggy Dogg, tiene razón. Y luego ya él se cambió el nombre a solamente, o sea, más simple a Snoop Dogg. Oye. Me acuerdo que esa canción de Gin and Juice. Ándale. El disco de Snoop salió en el año de 1993. Mira nomás. ¿Hoy? Por ahí, ahí está seguro. Oye, pinches letras, ¿no? Ah, oye. Me acuerdo, primo, que ese álbum salió en el 90, en el 93, a finales del 93. Y recuerdo que fui a McAllen, yo andaba por aquí a rumbos y compré el cassette, fíjate. Era el cassette y venía oyéndolo en mi Walkman en esa época. Me acuerdo que ustedes venían para Monterrey, venías tú con tus jefes. Ajá. Y de ahí les pedí aventón y me acuerdo que venía escuchando yo el cassette y tú, ¿qué estás oyendo? Y les dije, lo estás oyendo. Ya lo escuchaste y dijiste, sí, te la curaste. Y dijiste, está bueno, güey, ya lo oí. Y hasta tú también te pusiste los audífonos, joder, ni te acuerdas, yo creo. Oye, güey, lo que pasa es que cuando estos cabrones salieron, hicieron una revolución en todo lo que era el género del rap en ese tiempo. Y mira dónde están ahora, ¿verdad? Pero bueno, sí, oye, no, pues empezamos con mucha energía hoy, este día jueves. Fíjate, primo, ¿por qué es que siempre que llegue, se acerca el fin de semana, te da más energía? Suele suceder.
Pues sí, ya, pues como que dicen, ay, viene ya el fin y ya es descanso, ya puedes pistear otra vez más tranquilo, sin tantas preocupaciones. Pues todo eso se nos viene a la mente, ¿no? Como recuerdos nomás. Oye. Nada más como eso, fíjate. Pero oye, hablando de este Snoop Dogg, pues oye, bien locochón este güey. Y fíjate, hablando de adicciones y todo ese rollo, que no es el tema, este cabrón se conserva muy bien, ha de ser la hierba. Sí, este cabrón, pues pues bien conocido, ya todo lo que saben de que le gusta fumarlo, lo que produce, ahora sí lo que produce en la, ¿cómo se dice? La tierra, ¿no? Este cabrón, debería de cambiar allá a Colorado. Oye, por cierto, hablando de Colorado, un saludo a mi carnal que nos visita de acá de Colorado. Ahorita, ya lo mandaron a dormir el cabrón. Mañana tiene que levantarse temprano. Pero pues aquí anda el cabrón. Y quiero mandarle un saludo al cabrón. Que se me hace que nos escucha mañana. Ahorita no. Ahorita está dormido, como te digo. Oye, hablando de perros, no sé si habías escuchado la nota de el perro que viaja al parque solo. Sin Está, dueño, sin está, dueño que lo lleve con correa ni nada. así es, este cabrón lo que hace es el perro va y se sube al camión, no espera al dueño y el güey va y ya sabe, dice que sabe las paradas el güey y sabe cuándo va a llegar al parque y se sube el perro, se sube en el primer asiento que esté libre y se fija afuera, obviamente, está viendo el güey hacia afuera hasta que ya ve son 3 o 4 paradas de donde vive él con su dueño y con su amo, perdón, y el güey llega al parque, güey, fíjate, y se baja ya del camión. Ya se levanta el perro, güey, y pues obviamente ya el del camión ya lo conoce. Y se baja el güey y ya de rato el dueño va y lo alcanza al parque, güey. Qué pinche vida, ¿no? A ver Oye, si pero el dueño debe ser bien inteligente, ¿no? Ah, ese bien huevón el hijo de su chingada madre. Pues para que lo tenga el perro tan entrenado, güey, está cabrón, ¿no? Sí, pues imagínate, güey. Lo que pasa es un perro, un labrador negro. Ahí le voy a poner la nota, obviamente está en inglés. Los que no saben inglés, pues también vamos a sacar el curso de inglés de los aristócratas, follow the aristócratas. Ahí está la nota, güey. Está de hecho el video donde están enseñando al perro que está en el bus, no en el camión. Ahí va, dice que se sube y baja solo. Ahí está la nota, pero viene y dice que también de repente le hablan los cuates que están que lo ven en el parque, ya los conocen obviamente al amo del perro obviamente y le hablan y le dicen, oye güey, acá anda tu perro, ah, ahí voy para allá güey, sí, ya sé, ya se me fue el güey, otra vez. Pero sí, como les digo, está pendiente ahí el curso de inglés de los aristócratas. No creo que aprendan mucho. Va a ser puro como shit, fuck, motherfucker, titty sucker, son of a bitch. Bueno, varias así. Puras palabras para enamorar. Una que otra frase completa que diga, "Are you mad, bro?" Ándale, are you mad, bro? Ándale, sí. Don't touch my dick. Don't touch my pussy, cosas así. No sé por qué lo tuve que decir con un pinche acento, ¿verdad? Así. Don't touch my pussy. Hasta parezco el Rami.
Pues sí, ¿verdad? Oye, no, pero fíjate, muy interesante, este cabrón le vale madre al perro este. Dice, oye, pues si no me van a llevar, yo voy solo. Y es un labrador, ¿verdad? Los labradores son considerados como perros muy inteligentes. Sí, es un labrador negro llamado Eclipse. De Eclipse. hecho, estos los usan mucho para la gente que está enferma o con discapacidades. Sí. Y haz de cuenta que sí, obviamente están muy entrenados. Pasan por una escuela canina y Sí. haz de cuenta que pues ahí presentan exámenes de matemáticas, álgebra, todo ese tipo Así, primo. de ciencias exactas para que su cerebro se active. No, es en serio, primo. No, sí te creo. No, sí te creo, güey. Ya dejando de bromas, De mamada. hace unos años, güey, aquí en Nuevo León, fue un caso bien comentado de un perro muy parecido a este, ahorita que lo estoy viendo, güey. Resulta que una persona ciega, güey, tenía un perro de esos entrenados, güey, y entró al IMSS, o sea, al Seguro Social. Iba a cita, güey. Y obviamente lo traía con su correa y todo, güey. Y el perro entrando no lo dejaron entrar al señor, güey. La vieja de seguridad, no puede entrar con perros. Sí, es cierto, está prohibida la entrada de animales al seguro, güey, al hospital. Claro, Pero sí. obviamente aquí en México, como no está legislado, güey, que estos animales pueden entrar a cualquier lugar porque son, pues prácticamente es el guía de ese tipo de personas que están discapacitadas, ¿verdad? Entonces, haz de cuenta que se hizo un desmadre porque el señor decía, es que él es el que me está guiando. No, no, la vieja, pues vieja ignorante, ¿vale? Le dijo, no puede entrar con perros, sálgase. Y no puede entrar, se hizo un desmadre y la gente que estaba ahí, pues qué onda, güey. Y hasta salió en las noticias porque un cuate, como te digo, ahora con todos con teléfonos inteligentes, güey, grabó la escena y la subió a YouTube. Y de hecho, haz de cuenta que salió en las noticias y todo. Y toda la gente en contra, güey, de la vieja esa de seguridad, de por qué no dejó entrar al señor, iba a una cita que tenía o sea, médica, güey. Ah, cabrón. Por traer un perro, o sea, decía la vieja que ella nomás siguió las órdenes, ¿verdad? Que las Sí. reglas que están ahí, güey, que no deben de entrar con animales. Pero este tipo de animales, o sea, como te decía, están bien entrenados, güey. O sea, entonces ahí no pueden entrar los aristócratas. No, pues yo creo que desde antes ya. Ni para qué pararnos, no nos dejarían entrar, güey. Bueno, nos podemos parar, pero pues muchas veces, pues ¿para qué chingados se para uno si no puede entrar, verdad, primo? Pues sí, ya te digo, desde antes, es como cuando entras a un bar, güey. Seguramente te van a decir, oye, ¿eres alcohólico o no, güey? Pues tú Ah, entras, güey. a huevo. Oye, quiero mandar un saludo muy especial a Quique Ruiz, que está escuchando ahorita el podcast. Ah, un saludo al sobrino Quique. ¿Qué viene siendo sobrino, no? No, este es otro Quique. Ah. Es otro Quique, camarada de acá de Monterrey también. ¿Y tú cómo sabes, güey, que a lo mejor no puede ser sobrino mío, güey? Oye, sí, ¿verdad? Con eso que me achacan ya huercos y la chinga. Acuérdate del dicho, primo. Haz fama y échate a la cama. A la madre. Ese Así no lo va, había ¿no? escuchado. No, pues apenas la acabas de escuchar. Nuevecita, la voy a usar esa Oye, vez. sí, utilícela. Oye, primo, checando información aquí en. Pues, ya sabes, viendo cosas de deportes y todo el rollo. Se me vino a la mente de que tendría que ser un top 5 de los uniformes más horribles, güey, que existen. A ver, pero estás hablando de uniformes de escuela, ¿o qué? Sí, uniformes escolares de los niños y todo ese rollo. A ver, muy No interesante. te creas, güey. No, son los uniformes deportivos. O sea, haz de cuenta los jerseys, güey, de equipos de las ligas mayores, del básquetbol, de la NBA, de la NFL, de todas las ligas más importantes, ¿no? Del mundo. Y se me ocurre, dije, voy a empezar. Y la verdad, sí hay unos que se pasaron de lanza. No sé si el diseñador andaba drogado, güey. O ya ves que a veces lo que quieren es buscar mercadotecnia o que se venda mucho ciertos productos y hacen cada estupidez, güey. Sí, o puedes causar un poco de polémica para, como dices tú, para vender más. Vender más. Entonces, vamos a. Por ejemplo, en el caso tuyo, ¿qué uniforme dices tú? ¿Sabes qué? O sea, ¿qué jersey dices tú?
En general, o sea, te hago la pregunta a ti, no sé, de cualquier liga que esto está bien gacho, güey, o sea, ¿por qué lo sacan o por qué esto? Uno que se te venga a la mente ahorita. Todo lo de la WNBA. Del básquetbol de femenil, dices tú. Sí, todos esos están muy feos, no les puedes ver bien las chichis ni nada. No, pero de estilo, fíjate que no, no, pues no sé, quizá unos que he visto yo de hockey, por ejemplo, The Mighty Ducks. De equipo de hockey, no me gusta cómo se ven, se me hacen horribles. Pero a ver, como qué tienes tú ahí Pues mira, vamos a. no me gusta tampoco el uniforme de México. Tampoco. De Pues hay uno soccer. bien gacho, ahorita. De hecho, eso es parte del top. Mira, fíjate, vamos a empezar. ¿Qué te parece con el número 5? Subimos las imágenes y que la raza ahorita cheque el Facebook de los aristócratas y pues nos diga qué piensa al respecto. Este es el top 5 que yo escogí. A lo mejor. No sé, a lo mejor alguien nos va a decir, ¿sabes qué, güey? No, hay otro que está peor que eso, güey, pero este es el que más pienso yo que podría ser, ¿no? Oye, pero antes de que empiecen a mandar cartas y la chingada y emails y todo, no es cierto, está bonito el de México. Nomás está feo el color. Y los jugadores son un mugrero, pero bueno, esa es otra historia. A ver, Ahí primo, va. vamos a ver lo que el top 5 tuyo. Ahí está en el número 5 de este, digámoslo así, glorioso top 5 del podcast de los aristócratas, hablando de los peores jerseys en la historia del deporte. Está el de los piratas, mira, no sé si lo ves ahí. A ver, vamos a ver. Ah, el de los piratas de béisbol. Fíjate, Del béisbol. tiene la carátula en serio de un pirata ahí con el ojo ahí tapado, chingado, y ¿cómo se dice? El paño así en la cabeza. No, pues sí está Está feo, fíjate, horrible, está está muy feo horrible. ese pinche. Ese uniforme tiene razón. A ver, hasta ahorita vamos bien. Pero dices tú, oye, pues qué onda, o sea, está bien, no sé, o sea, de hecho pareciera como que traen una camiseta, güey, una playera, güey, y luego traen amontonada, güey, como cuando te pones una playera, güey, arriba de una camisa de manga larga, güey. Sí, cierto, se ve, ¿verdad? Ahí. Y así era el uniforme. Vamos a pasar al número 4. Los famosos, que les llaman los famosos canadienses, güey, de hockey, güey. A ver, vamos a ver los Ahí va. son los de Maple Leaf o no, ¿cuáles son? A ver. Cabrón, sí. O sea, como que ese uniforme, para la gente que no está viendo la página en Facebook, tiene líneas azules, rojas, blancas y todas revueltas, o sea, como que va marea, güey. O sea, que si lo ves, ay, cabrón, o sea, no se causa. Imagínate si ya te echaste unas 9, 10 cervezas, güey. Y ves esa madre y dices, ay, güey, o sea, como que estoy viendo triple, cuádruple, o no sé, güey, está cabrón, ¿no? Oye, está muy feo ese. Hay otro de ahí de no sé cuál es, son los Maple Leafs, me hace que los canadienses, se llama The Maple Leafs, son el uniforme rojo, es así igual, pero todo rojo y nada más la hoja esa, el Maple Leaf enfrente. Ese no está tan feo. Pero sí, este sí está horrible, los Canadiens. Sí, déjame, entonces ahora sí vamos a pasar al número 3 de este glorioso countdown, como le dicen. Sí. Fíjate, este jersey, la verdad, cuando salió, te estoy hablando de 1992, 93, más o menos. A ver, si no estoy muy equivocado. No, no es cierto, porque en el 94 usaron otro jersey. No, este fue en el 96, 97, más o menos. La selección de México, güey, que tú dijiste que también. Este jersey está horrible, güey, porque no es ¿Quién es? El Rami. El Rabbi hoy. I will suck your ass. I would suck your ass, dice. Palabras Proféticas del Rami. así es. Un gran aristócrata en lo que cabe.
Vamos a ver el uniforme este que dices tú. Ahí está la selección mexicana con el número 3 de este top 5. Este uniforme, bueno, este jersey se utilizó para la Copa del Mundo en 98, güey. Pero usaron dos, uno verde, que ese es el que siempre, ¿no? De México. Y este rojo con verde, que es una mezcla muy fea, güey. O sea que la verdad está horrible. Es el Y haz de calendario cuenta, azteca, ¿no? es el calendario azteca, pero así se ve bien gacho. Haz de cuenta que el rojo, según ellos, dicen que es rojo sangre, no sé qué. O sea, como que te. Yo al verlo me imagino ya irme a sacrificar a algún cabrón ahí, como le hacían en esa época, güey. Como le hacían los aztecas de que masacraban gente y los ofrecían a los dioses y todas esas cosas, güey. Al verlo así en rojo, güey. O sea, qué pinche Sí. idea tan más loca, güey. La Está verdad está bien gacho, pues. horrible, güey, ¿eh? Está horrible. ¿Y qué piensas de ese, primo? De No, este. pues está horrible, fíjate, que, o sea, es como dices tú, es, haz de cuenta que agarraron, o sea, fíjate también, güey, la imaginación del mexicano, ¿verdad? O sea, pueden hacer mucho, hay edificios muy bonitos, güey. La arquitectura mexicana es hermosa, güey, por ejemplo, en las playas, o en las ciudades, por ejemplo, las de México. En Monterrey están haciendo unos edificios muy bonitos también. La arquitectura, en diseño, son muy bonitos. La moda, hay modistas también muy bien. No se me viene ninguna a la mente porque no soy joto, pero por ejemplo, en del equipo de la selección mexicana, güey. O sea, qué simple, ¿no? O sea, simplemente agarra el calendario azteca y plástalo así en una camisa, güey, se chingó. Y le pintan por dentro verde y por fuera todo rojo. Se ve horrible, güey. Es más, Sí. no había ni identificado el escudo de México, que está al lado izquierdo, ahí es debajo del hombro. No lo había visto, fíjate, porque tu vista se pierde en todo el diseño ese tan horrible, chingado. Sí, te digo, en su época usaban dos, este uno era uno verde, güey, y el logo del, o sea, todo ese diseño del calendario azteca era en blanco, entonces sí resaltaba, se veía, a mí sí me gustaba, se veía chido, güey, decía, ah, pues se ve bien, porque ese es el color de la selección, ¿no? Verde, güey, ¿entiendes? Y Sí. blanco, pues está bien, pero quisieron hacer como una mezcla, güey, entre colores y la verdad, pues sí está horrible, güey, o sea, de hecho es de los más feos que yo he visto, güey, de diseños de fútbol, güey. Oye, y fíjate Entonces. que yo lo dije en broma, pero estaba hablando del verde, porque nomás es simple, un color verde, pero fíjate que con ese sí me ganaste, ¿eh? Bueno, ahora vamos a pasar al número 2, primo, de este conteo. Este Que countdown. este countdown que te digo es el. Luego, si quieren, porque van a empezar a lo mejor a recibir ahorita emails o inbox ahorita por Facebook de que no, güey, hay otro equipo que está horrible. Este es a lo que yo le llamo los más gachos, ¿verdad? Igual y Sí. en otro podcast podemos seguirle con más, o sea, hay muchos, ¿verdad? Pero yo dije, vamos a hacer un top 5 nada más de lo que yo pienso, güey. Que están horribles, güey. El número 2 es un equipo de la segunda división de España, güey. La Checa madre. cómo salieron estos cabrones, güey. Vamos a ver qué es la selección de España. O sea, son pu son como son la proverbia tuxedo shirt. Según ellos, bien elegantes, que El tuxedo shirt lo usaron como uniforme estos cabrones de españoles, fíjate. Mira, oye, según ahí ellos, tenemos un bien hermano, ahí etiqueta. está un hermano. Oye, según ellos, de etiqueta, ¿verdad, güey? Sí, güey, bien. Oye, y el portero, pues obviamente, como tiene que ir diferente, nomás cambiaron los colores, pinches cabrones, huevones, chingados. Salieron más cabrones que los mexicanos, güey, Oye, sí, ¿verdad? Te ¿no? digo que se la volaron con eso, güey. O sea, Dios lo vi también. ¿Y qué es esto, güey? Pero sí, o sea, sí, así juegan esos cabrones, ¿Este de qué año es? No sabes, no tienes más información. no, este uniforme lo sacaron en el 2012, algo así, 2012, 2013, güey. Y el uniforme de ellos es negro, güey, también. ¿Qué Pero hubo, le? sacaron uno tipo especial, güey, edición especial, no sé qué. Y así salieron los cabrones, güey. Y todavía lo usan de vez en cuando, güey, porque está horrible, güey. Lo hubieran dejado ahí en el closet, ¿no?
Que por cierto, un saludo a mi cuñado que todavía está en el closet. No quiere. Me dijo que no dijera su nombre. Y pues obviamente ya sabes yo cómo respeto todo eso, Daniel. No te preocupes, no voy a dar tu nombre. Tú sigue ahí, el secreto está en familia, nadie va a saber. Ni tampoco vamos a saber de Joe, de tu amigo, de tu special friend, de tu best friend, wink wink. Ah, un saludo a Daniel. A ver, primo, sigue. Oye, pues vamos a pasar ahora sí ya con el número uno de este countdown. A ver qué le parece a la raza y den sus opiniones. Cuando lo vi, dije, ¿qué es esto, güey? O sea, dijiste, no mames. Lo que mis ojos estaban observando. ¿Era una foto tuya, primo, qué? ¡Ah, la foto! Sácalo para que veas. Hablando de maricones, chingue, con la mamada que saca. Quiero invitar a toda la raza que está conectada, escuchando el podcast, y lo están oyendo por su smartphone, laptop, tablet o lo que sea, abren la página de los Aristócratas Podcast en Facebook para que chequen las imágenes. Se rían un rato. Oye, pues fíjate que este uniforme salió este año pasado, el del ciclismo de Colombia, tienes razón. Parece que están descubiertas del área del medio. Del área genital. Del área genital. Es. Pero fíjate, güey, oye, chinga, qué pinches uniformes están más horribles, ¿no? Llega tú, son de los que son para llamar la atención, me imagino también, ¿no? De que volteas y dices, a la madre, ¿qué acabo de ver? Y no. O sea, pareciera que está roto, güey, o sea, de arriba, como que está roto y lo único que dejan ver, pues, son la parte genital de las mujeres, la vagina, güey, ahí se ve completamente como podemos observar. La mezcla entre rojo, amarillo, blanco y esa zona de ahí en color beige, color piel, o sea, que no tiene nada que ver ahí, güey. No, no, todavía le pudieran poner un poquito así de color negro ahí para que no, simplemente una mezcla entre si está rojo, amarillo y mételo todo el rojo completo, ¿me entiendes? Pero oye, lo que quisieron es yo creo que pues que causara polémica, güey. Sí, sí, y fíjate que sí, fue votado como uno de los más feos en el ciclismo, pero está muy bien el top 5 que tienes tú, porque ahí encaja todo lo que en realidad son los uniformes más feos, güey, de la pinche historia de todos los deportes. Y fíjate, claro, que el número uno ese, que nada más está engañoso para uno de hombre. Pues por ser damas les di el honor del número uno, güey. Sí. Más que nada. Entre las chavas estas y los cabrones del tuxedo, yo creo que ahí se pelean el primer lugar, güey. Vale, sí, vale más que lo creas que sí, güey. Pero bueno, no, pues ahí lo tienen. El top 5 de los aristócratas de los peores uniformes en todos los deportes. De acuerdo a los aristócratas. De acuerdo a los aristócratas, claro está. Sí, no se van a salir con mamadas de que no, es que no es cierto, güey, hubiera sacado de esto y el otro. Pero fíjate que ahorita hablando de viejas, también este día se corona, es un día muy especial, primo. Para. ¿Por qué? ¿Qué pasó, primo? No me asustes. No, no es nada malo, güey. Vamos a poner la foto de esta. De la mujer con los senos más grandes del mundo. Ah, cabrón, eso, oye, ese sí es noticia, güey. Eso sí es noticia, güey. De hecho, vamos a subir unas fotos. Pero, hombre, me ponle una estrellita o algo, güey, porque. No, no, ya sabes que aquí no. ¿Cómo se dice? No, no escondemos nada. Voy a poner nada más una. Esta tiene la mujer con las tetas más grandes del mundo. Pesan 20 libras cada una, güey. A la madre. Esta vieja se llama Myra Hills. Myra Hills.
Es una modelo, tipo, obviamente, de fotografías de adultos. Se llama Beshine, no sé cómo se pronuncia ese. Pero ahí está, la mujer con los senos más grandes del mundo, güey. Lo voy a subir aquí. Permíteme, ¿cómo se escribe senos? Con S. Yo siempre lo Es que ya escribo me está con... diciendo por ahí, Cristian, checando las imágenes, dice que donde se ven los cabrones con el tuxedo, dice, salen bien bonitos, dice. Oye, fíjate que vienen talla 32Z, güey. No sé qué significa, las mujeres, Apenas una mujer que nos explique, primo, porque pues no. ahí está, fíjate, los senos más grandes del mundo, talla 32Z, y te digo, no sé, güey, ¿tú qué piensas de eso, güey? Fíjate, A ver, vamos a checar. ahí está en la página de Facebook, o sea, mira, está bien. Yo pensé que eran unas sandías, güey. No, O sea, hombre, qué bruta, güey. es mucho, ¿no? Es demasiado esto. O sea, dicen que también mucho de una cosa buena todavía también es mal. Es malo, güey. Sí, pues imagínate, güey, cómo imagino, güey. Es demasiado, demasiado gigantescas, pesan 20 libras cada una, güey. O sea, es del tamaño de un perrito, güey, de un niño, güey, de un año más o menos. De una llanta de carro, güey, pero bueno, pues ahí la Oye, tienen. ¿qué harías tú con unos senos así, primo? Ah, la llevaba al psicólogo, güey. Pues Pero es que imagínate. se supone que cuando las mujeres tienen el busto así, grande, digo, no como esta vieja, obviamente, pero ya grande, güey, empiezan a tener problemas de espalda, güey, de espalda baja, güey. Sí, yo sé, es lo que te digo, Y güey. natural, güey, o sea, digo, los senos naturales. De hecho, yo tenemos una amiga, güey, obviamente por no afectar a su integridad, me voy a omitir, ¿verdad?, de decir el nombre de esa persona, güey. Diana. Pero vive, es de Texas, fíjate. Sí, sí la conozco, Vive en el güey. estado de Texas. Oye, esta mujer, resulta que tenía unas chichotas, güey, pero eran naturales, güey, o sea, no eran operadas. La madre. Entonces ella siempre decía que no, es que es bien incómodo, y que es bien incómodo, y que la madre, que hasta que no aguanto la espalda, y no aguanto la espalda. Total, ella fue, güey, con el doctor, y le dijo, oye, ¿qué puedo hacer? O sea, es demasiado esto. Le dijo, no, pues es que, mira, le decía, ya es que yo siempre me he sentido hasta mal, porque siento, o sea, dice, para empezar, compro brasieres que a veces no encontraba, güey, en las tiendas, güey. Batallaba para encontrar la talla, o si la encontraba no le quedaba, era todo un desmadre, güey. Entonces le dijo el doctor, mira, tú ya tienes problemas en la espalda, o sea, tenía dañada la columna, güey. Ah, sí, es lo que te digo. Sí, güey, de tanta chichi que tenía la señora, güey. Oye, es Era que... demasiado, güey. Entonces le dijeron, ¿sabes qué? Le dijo, vamos a operarte. Para esto le tomó fotografías, güey. Y le dijo, quiero que observes bien tus fotos, te veas bien y dime cómo te sientes al ver las fotos. No, pues la señora decía, no, pues no, me siento bien mal, güey. O sea, pinche doctor la estaba traumando mal, güey. Porque se quitaba el brasier y le colgaban, güey. O sea, una cosa exagerada de tan grandes, güey. Digo, no, aquí lo único es cirugía. Total, la tuvieron que operar, güey. Y dice que desde ahí se sintió con madre, güey. Le quitaron un chingo muchas veces grasa, güey, de la misma grasa, güey, que tienen ahí, güey, y les causa todo ese tipo de broncas, güey. Entonces ya la operaron, le dejaron las chichitas chiquitas y pues cállate, le fue mejor. A ver si podemos conseguir una fotografía. Es lo que estoy buscando ahorita. Oye, por cierto que esta chava usa tres brasieres, güey, cuando hace zumba y los ha roto de esto es basándonos en su Twitter account. El Twitter es
at I am Bishine, or Bishine, is E-I-M-B-E-S-H-I-N-E, I-A-M-B-E-S-H-I-N-E, en Twitter. Ahí la pueden, obviamente, ya tiene más de 120 mil followers. Estoy hablando hace unos 3, 4 días que vi la nota. Pero es increíble. O sea, esto ya es problema psicológico, obviamente, ¿verdad? Sí, porque obviamente eso es. Sí, o sea, ya se está operando para cada vez tener las tetas más grandes, güey. O sea, eso es una cosa exagerada. ¿Qué es lo que va a pasar? Que se le va a romper la piel a esa vieja ya, güey. Sí, es lo que pasa de que obviamente tiene problemas de espalda. Y lo que sucede aquí de que el momento cuando ella ya le cause muchos problemas y se los quiera reducir, la piel esa ya las tiene muy estirada, güey, a huevos se la van a tener que cortar, güey. De hecho, estuve viendo ahí un programa, un documental específicamente para poder traerlo al podcast. No creas que porque estaban hablando de chichis. Y estaban hablando, una chava fue a hacerse una reducción y es exactamente lo que le dijo, o sea, el cirujano. Ajá. De hecho, tuvieron que reconstruirlas, güey, porque también el pezón le quedaba, ya después de que le sacaron los implantes, le quedaba abajo, güey, o sea, doblaban, caían, güey, quedaban doblados, güey, quedaban doblados ahí el pezón, pero tuvieron que... Imagínate el pinche pancake así. Entonces, lo tuvieron... cuenta, así me imaginé cuando empezaste a hablar cómo quedaban, como que se me antojaron unos hot cakes. Oye, pues si necesitas miel, primo, con toda confianza, cabrón, ya sabes que te quiero, güey. Nomás dime. Oye, y luego tantas marcas de jarabe que manejan por allá, ¿verdad? Como que es un chingo, ¿no? De jarabe de maple y la chinga. Sí, este es Mexican made. Oye, exportación y la más. Sí, es fino, cabrón. Es... Oye, dejando de chingaderas, total de que esta vieja fue y bueno, una reducción, güey, y le tuvieron que, obviamente, arreglarle ahí, cirúrgicamente, obviamente, y pero, pues, el daño está hecho, güey, toda la feria que se gastó para ponérsela y luego la feria que se gastó para quitársela. ¿Quién también lo hizo? ¿Pamela Anderson parece también lo hizo? También la Sabrina, ¿te acuerdas de la Sabrina? The Teenage Witch. Argentina, sí. No, sí, la Titanic, ¿no? La Titanic también, igual. ¿Se la redujo también? No, o sea, también cada día me aumentaba más, güey, cada semana, cada mes, o sea, era una obsesión de tener las chichis bien grandes, güey. Lo que pasa, güey, lo que pasa que son, por los problemas psicológicos, problemas de gente que no piensa que, no, o sea, no tiene identidad si no está basada en algo físico. En esta manera se manifiesta por querer tener las chichis más grandes para atraer la atención de todos, para atraer la atención. Si no, no eres nadie. Eso pensar está muy equivocado y sí, obviamente necesitan hablar con un pinche psicólogo, güey. Pero bueno, pues ahí está. Por lo pronto, es la ganadora de los senos más grandes del mundo, talla 32Z, 32Z, 20 pounds cada una, fíjate, 20 libras. 32Z, baby. 32Z. Oye, fíjate, checando esta vieja, todavía no lo puedo creer verte. No, vamos a... Tú síguele checando. Oye, tanta chichi, Y nada de cerebro. Oye, sí, de hecho, clásico entre las mujeres, ¿no? Que voltea uno a ver una vieja, güey, y dices, ay, güey, qué cuerpazo y qué la madre. Y siempre te dicen, ay, que no son naturales. O cuando estás viendo la tele, ¿verdad? Te dicen, de que no son naturales. Y yo, ¿por qué no? No, porque si una vieja está chichona, que esa es la ley según esto, ¿no? Si una vieja está chichona natural, no tiene nalgas, güey. Ah, ¿sí? Eso siempre se ha dicho. O que si están bien nalgonas, no tienen chichis natural. Entonces, una vieja que está chichona y está nalgona, quiere decir que está operada, güey. De algo, güey, ¿me entiendes? Bueno, eso pues es lo que siempre se ha dicho. Yo,
cabrón, pues que yo no me doy cuenta si es, si son cirugías o no, o sea, ¿cómo se da uno cuenta, güey? Yo como Está quiera cabrón. veo, dice, yo como quiera veo por si Yo las como quiera dudas. veo, me da igual, güey. Oye, pues para eso lo hacen, para que la Ahora vea. imagínate tú salir con una vieja así, o sea, así como esa, güey, y además invitarle al cine o la madre, o sea, No, güey. obviamente la gente voltearía, o sea, voltearía a verla, güey. Tanto viejas como hombres, de qué cabrón, ¿qué es eso, güey? Es una vergüenza, ¿no? O sea, o te sentirías orgulloso tú de traer una vieja así. No, güey. Fíjate que ya, ahí te va, güey. Es cómo te sientas tú. Si tú te sientes, si la persona, por ejemplo, si la vieja que traes, güey, ¿qué te diré? Si tiene una buena cabeza, como dicen, no importa, güey, cómo chingados, que la vea la gente o no, güey. O sea, ¿qué es lo que te quiero decir, güey? Mientras no esté loca, güey. Porque estas viejas, como te digo, tienen problemas psicológicos, güey. Para problemas psicológicos, güey, aunque la vieja sea un pinche modelazo, es un pinche, un costal de problemas, güey, que te cargas. Bueno, eso sí te digo, güey, Una cruz para toda tu vida, como dicen. Sí, güey, deja tú, o sea, mira, güey, si esta vieja, güey, es obsesiva con las tetas, güey, imagínate con qué chingados más no va a ser obsesiva, güey. ¿Sí me entiendes? O sea, y son broncas, güey, psicológicas, y nunca, como tú dices, nunca la vas a llenar, güey, porque esta vieja nunca quiere, nunca va a aceptar que ya es mucho, güey. Pero al menos leche no te va a faltar, güey. No, pero pues, pues si así no me falta, güey. Jesús. Cambiando de tema, quiero compartir un video que me mandaron aquí, güey. No suelo compartir videos de la raza porque a veces son demasiados, güey, los que recibo por aquí, o sea, por inbox, de que, oye, güey, comparte este video para el podcast. Les Así es. agradezco a todos la raza que se comunica con nosotros y que nos manda videos, pero a veces son demasiados y a veces no los checo todos, güey, porque son un chingo. Así es. Entonces digo, pues va No a ir puedo decir viendo, la digo, palabra bueno, teta sin reírme deja como checar este video. Ya van escolapio. varias veces que me dicen, compártelo, compártelo. Oye, Bueno, primo, lo espérame, compartí. permíteme. Ahí me llegó un audioclip hablando de tetas hoy. No puedo decir la palabra teta sin reírme como escolapio. ¿El Homero? No puedo El decir la Homero palabra Simpson. teta sin reírme como escolapio. Homer Simpson, ay, el clásico. A ver, oye, a ver, dime del video, perdón. Ah, sí, te decía, entonces, pues ahora, digo, fue tanta la insistencia que decidí compartirlo, güey. Entonces vamos a checarlo ahorita, si gustas, ponerle ahí en la página. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, aquí en la Checamos página. el video. Conozcan al Grandpa G. Grandfather con sangre. A ver. Está un viejito blanco, obviamente, bueno, no obviamente, pero esto es como en New Orleans, ¿no? El señor está bailando y está bailando con una chava de color, y está bailando como ella está detrás, él está directamente detrás de ella. Y ahora está blanco, ¿cómo se dice? Está brinque y brinque como chango el güey. Ahí rodeado de toda esta gente, fíjate. Es una fiesta, obviamente, una fiesta de. Pero el viejillo se sabe las rolas, güey. O sea, las Sí. está cantando y trae su Chevy y la madre está baila y baila igual que los negros y todo el cabrón. Ay, está bien metido el güey ahí, ¿no? No, pues cómo no. Oye, ¿y cómo lo aceptaron al güey? Como si Esa nada. es una gran incógnita. Pero el vato hasta baila igual y todo. Sí, estamos viendo que el güey, cómo se está deshaciendo el cabrón ahí, baile y baile. No, está muy bien, ahí está en la página de los aristócratas. Grandpa G. El grandfather con sangre de ninja. De ninja. No, ahí está, fíjate, está el video ahí en la página de los aristócratas. Oye, por cierto, muchas gracias a todos los que están bajando los audios de iTunes.
Estamos muy bien, vamos muy bien en los números. También por el sistema de Spreaker, como le decimos, venimos tenemos unas cosas, estamos trabajando en unas cosas para traer más novedades a este podcast. Tenemos unos programas muy interesantes que vienen ya, ya pronto. Ahorita estamos trabajando en algo que nos están pidiendo mucho. No quiero decir porque a lo mejor no se hace. No lo quiero encantar, como dicen. I don't want to spoil it. Jinx it, I don't want to jinx it. Pero no, pues ahí vienen unas entrevistas muy interesantes y traemos muchas, muchas sorpresas. Y no, muchas gracias. Quiero también mandar un saludo ahorita en estos momentos al primo Charlie que nos está escuchando de allá, del área de Monterrey. A todos los que nos están dando likes en la página de los Aristócratas Podcast. Muchas gracias. Ahí vemos todos los likes y vemos quién le está dando likes. Obviamente son muchos los que están dando likes y no vamos a poder decir todos los nombres, pero a todos los que le están dando likes a la página de los Aristócratas Podcast en Facebook, muchas gracias. Y sabemos que están ahí y, como les digo, queremos agradecer. Y a los que igual están bajando de iTunes, muchas gracias. Oye, primo, ¿qué te parece si vamos a un break? Ya que nos están diciendo aquí, tenemos que ir. Excelente, pues por mientras ve y échate una cervecita para que tengas más energía. Fíjate, no estuviera mal, cabrón. Pero me la voy a tener que echar en el pinche espinazo, se me hace, estoy durmiendo. En un momento regresamos con más del podcast de los aristócratas. Cada martes y jueves hasta las 11:45 de la noche. De hecho, dicen que a lo mejor ya en unos años más ya no va a existir la amplitud modulada, quién sabe. Yo creo que sería una cosa muy ridícula porque el radio es como decir que ya no exista la televisión, o sea, existir. Sí, o sea, sería algo bien, bien difícil para todos los radioescuchos. Como das de cuenta, como si tú dijeras ahorita, este es el último podcast de los aristócratas. No, pues cállate, se cae el mundo, güey. Imagínate cuánto van a se van a suicidar. Si ya me dan ganas de suicidarme, güey, porque este pinche programa nomás no sirvió para nada. El podcast de los aristócratas. Cada martes y jueves hasta las 11:45 de la noche. Oye, Rami, pero pues tú como quiera te la jalas, ¿no, güey? O sea, tengas internet o no. Ah, no, sí. Fíjate que se me hace más chido. Lo dijo muy natural, ¿verdad? Sí, a huevo. Ah, sí. Se me hace más chido, o sea, con el pensamiento, ¿verdad? Que ver así, que imagino. Pues sí, cabrón. Fíjate, con madre. Ahí vas y agarras de tu colección, güey, de los que tengas en la mente. Sí, ya sé, güey. Ya que te gustaba que como una vieja te la jalaba, otra te jugaba los huevos, otra te lambía el culo, así, cosas así, güey, pues ya. Oye, Rami. Hablando de eso, recuerdo que me habías dicho que ibas a intentar eso, güey, no le has dicho a ninguna vieja, güey, que te lambe el culo. El podcast de los aristócratas. Cada martes y jueves hasta las 11:45 de la noche. Creo que hay otra, ya tenemos otra llamada en espera. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Mira, soy la señora Rosa. Sí, pero yo le estoy marcando de aquí de Tamaulipas, Matamoros, Tamaulipas. Cerquita de aquí de la playa Bagdad. La playa está hermosa, primo, haz de cuenta Cancún, bien bonita que está esa playa. ¿En serio? No, tampoco digas mentiras. Más que nada aquí no estás para estarte burlando. Yo te hablo, pues en realidad ustedes están diciendo puras tonterías. Pues porque ahorita bajé por un café y mi hijo estaba escuchando algo y me dijo, mira mamá, y pues no, estas no son horas para estar escuchando pendejadas. Y pues en realidad eso no se hace, no pueden ustedes estar hablando tonterías así, o sea, no pueden. Mamá, vete a dormir, mamá. Mamá, quítate la chingada de aquí. A la madre, oiga señora, disculpe, No,
Mamá, ya, mamá, hombre, vete arriba. Que se quiten a la chingada de aquí. Oye, ¿lo estás oyendo, primo? Sí, ojalá y se escuche. Quítate la chingada. Bueno, chingado, pues con eso nos vamos al break, primo. Fíjate, ojalá. Se vio como un cachetadón, ¿verdad? Oye, la de me hizo un madrazo. El podcast de los aristócratas. Ya regresamos al podcast de los aristócratas en vivo. Oli, desde acá, desde lo más alto de Cerro de la Silla, y Ernest allá en el Valle de Texas, listos para una media hora más. ¿Será, primo, de este podcast o qué hacemos? Sí, sí, o ya dormimos, ya no dormimos. O ya terminamos con este martirio. Oye, sí, ¿qué culpa tiene la gente que nos escucha? No, no es cierto, no, no, aquí estamos, vamos a darle un poquito más, pues aquí la gente con todo lo que nos mandan notas a diario, muchas gracias a todos los que nos mandan notas, ahorita nada más así de voladita voy a checar, vamos a ver una random aquí. Ah, mira, dice que aquí, que tienen que tener cuidado porque pueden estar comprando calzones que no son nuevos. Dicen que, dice, bueno, dice, a veces va uno y a buscar especiales de ropa interior, vaya, y vas al clearance rack, o sea, los que están más baratitos, pero no nada más calzones, o sea, más también los trajes de baño, y dice que muchas veces la gente se los cala y pues no los, o sea, es más las mujeres, vaya. No son como los hombres, nosotros compramos, vamos al Walmart y compras un paquete de 8, de 12, o hasta de 24, chingados, y vas a Sam's. Ya, nomás con que sean blancos, ya, yo me encargo de cambiarle color después. Entonces, los hombres me imagino que no es tan así, tan drástico, pero para las mujeres sí, los trajes de baño de mujeres. Fíjate que un chavo aquí, Jeff Rosen, hizo una serie de investigaciones y en el 2010 hizo un reportaje sobre esto en varias tiendas como Victoria's Secret, Nordstrom, Walmart, Macy's, Bloomingdale's, The Gap y Marshalls. Y se dieron cuenta que un buen porcentaje, pero no, aquí lo que estoy leyendo no lo quisieron publicar el porcentaje de cuánto ropa interior de mujer ha sido usada anteriormente, o se la ha tratado alguien, ¿verdad? Se la ha puesto, y pues ahí está, dice que ahora van a tener que reeducar a los trabajadores de estas tiendas para que estén pendientes de que obviamente la gente no las use, aunque está muy un poco difícil, ¿no? De hecho, los trajes de baño de mujer vienen con un plástico, ¿no? Con una cobertura para que el cuerpo no tenga contacto con la área que está expuesta a la otra área sensible, ¿verdad? O sea, la área sensible del... O sea... Es que está bien cabrón, porque casi siempre pues las mujeres quieren ponerse la ropa a ver si les queda, güey. ¿Sí? Y está cabrón de que, por ejemplo, en el caso de la ropa interior, pues sí es algo muy, sí es delicado, güey, de que lo usen. Imagínate si alguien se lo pone y se lo vuelves a dar a la demostradora, lo vuelve a acomodar donde estaba, viene otra vieja, güey, y vuelve a ponerse la misma, güey. Exactamente. Las pinches enfermedades no hay a veces, güey, o sea, y... O chingo de saliva. Sí, güey, imagínate... Gente que a veces agarra enfermedades venéreas, güey. No, siempre mentira un motel, güey. Vas a un motel y te acuestas en las sábanas, güey. Y si hay un cabrón antes ahí se acostó también. Hay mucha raza que se ha contagiado de herpes y todo eso porque las sábanas no las lavan, güey. A veces, güey. Está cabrón. Sí, no. Imagínate en la ropa interior o en prendas. De hecho, ahorita que estás hablando de eso, me acordé de ahora que andábamos allá, güey. Voy a decir el nombre, ¿verdad? Al cabo no nos pagan publicidad. A huevo. Andábamos en el Walmart de allá, güey, de Estados Unidos, y resulta, güey, que andamos viendo unos tenis, pues andan un chingo de cosas ahí, los del clearance y cosas, eso está vara, y ahí viendo desmadre, güey, ya era bien noche, andamos el Chris, el Rami y yo, güey,
Entonces digo, ah, chinga, estos tenis, güey, se ven chidos. Y abro la caja y yo, ah, chinga, eran unos tenis bien feos, ya rotos, güey. Ah, la gente, sí, cierto, fíjate, he escuchado, o sea, de se, eso de se que... Se quita los tenis nuevos, se llevaron, el vato se llevó los tenis nuevos, güey. Uh-huh. Y dejó los jodidos ahí, en la caja nueva, güey. Sí. Y yo, qué pedo, y de hecho pasó un güey de los de Guambre, no le quise hacer pedo, decir, ay, va a decir que yo fui, güey, es capaz de decir, ah, tú fuiste, güey. A huevo. No sé algo, güey, dije, no, me, me vale madre, güey. Dejé la caja, güey, pero obviamente, de hecho, el Rame hasta le tomó una foto, güey, a la caja, tómale foto, güey, le dije, para el podcast, no sé si se guardaría la pinche imagen, ya ves que, güey, si andaba batallando para, ya no tenía memoria, no sé qué, a ver si para el próximo podcast la subimos, güey. Oye, pero muy interesante eso de que, es cierto, de la gente como chingados viene y se cambia de garras, güey, y sale, güey, de ahí, ¿no? No nomás eso, o sea, también he encontrado paquetes también de calcetines que le falta un par o dos pares y dices, oye, güey, ¿dónde están? ¿Sí me entiendes? O sea, gente que entra ahí, pues su pinche madre. No te digo, güey. Pero simplemente los calcetines, hay raza que también se cambia los calcetines, güey, por unos nuevos y sale con los nuevos. Ey, por eso te digo, es lo que te digo, o sea, y por eso vas a ver el paquete y el paquete ya no está completo y dices, oye, pues, ¿qué pasó aquí? Pues sí, pues obviamente alguien entró ahí y se cambió el pinche calcetín. ¿Qué sabe cómo chingado lo ha de traer el cabrón para que lo tenga que cambiar allá adentro en el Walmart, güey, imagínate? Por cierto, parece que hay un reporte de eso, a ver si para el otro podcast lo subimos. Pero ya sí. Está, primo. Oye, también te quería comentar de que, pues ya es que están de moda, güey, y no ha pasado la moda, de hecho, de los famosos selfies, güey. De que toda la gente, si quiere tomar fotos, pues ellos mismos, ¿no? Ajá. Y de hecho, ya muchos, o sea, todos los celulares traen la aplicación esa que nada más le botoncito y voltea la cámara para que te tomes el ángulo de donde quieras, güey. Si quieres que se vea, no sé, si no es una ciudad grande, que se vean, que te veas tú en los edificios, o que se vea esto, que se vea el otro. Ajá. Pero a veces ya cae mal, ¿me entiendes? Tanto pinche selfie, güey. Sí, pues claro, pues sí, güey, pero pues eso, acaban de sacar ese, el tubo, ¿verdad? Ah, sí. Que lo pones ahí, pones la cámara ahí al final y para que no tener que pedir que alguien te tome la foto, tú la tomas solo. Se llama el selfie stick, algo así. Y ahora, no, esos ya no van a parar, güey. Sí, cierto, hay mucha gente. Mira, hay que poner las cosas como son, güey. Hay que hablar las cosas como son. Tú no ves muchas fotos mías en mi Facebook y todo porque estoy consciente, güey, que la gente fea no debe de poner, tomarse tantas pinches selfies, güey. ¿Sí me entiendes? Pero mucha gente dice, y lo que pasa es que la misma... Pero bueno, gente fea, hay mucha gente fea en el mundo, igual que tú y que yo, y se toma selfies, primo. Por eso te digo, ahora... No te sientas mal, no te sientas mal tú. Oye, la bronca... Hay que sentirnos menos, primo, por eso. Oye, no, la bronca es de que yo estoy consciente. Lo sí, que los otros cabrones no. Oye, y deja tú que ves una pinche gente horrible, güey, que pone su pinche selfie y luego no falta el pinche mamón de bajito y ay, how pretty, or how beautiful, o ay, qué guapo, o mira, que dices, chingada madre, por eso no le di like yo. Pero sí, es lo que sucede, güey, con esta gente que la gente tiene que saber, y todos saben. Y lo voy a decir aquí en el podcast. Mira, amigos aristócratas, esto es algo serio. Si sabes que eres feo, déjate de tomar selfies. O como diría el tío Raúl, déjate de mamadas. A huevo. Pero vamos a compartir entonces ahorita el top 5 de los selfies según los aristócratas. ¿Qué te parece, primo? Me gusta eso. A ver, ahí va, vamos a ver. Cinco. Vamos a ver el número 5. Ahí está el número 5, ahí en la página de los Aristócratas Podcast. Vamos a ver. Es un cabrón que se baja del carro, güey. Se toma el selfie y viene el tren, güey. Y a veces, como te digo, estos cabrones, es que hay gente que también, güey, se lo debería de llevar el pinche tren, güey, en realidad. Pero ese sería un buen un final feliz, primo. Sí, güey, es como para que el güey se metiera al carro, güey, y el carro no prendiera, güey. O se le apagara, si estuviera prendido, se le apagara y se chingó. A ver, no, pues sí, es un pinche pendejo. La fotografía,
se bajó del carro, el güey caminó hacia el frente del carro y en la espalda viene el tren. Ah, para esto está estacionado en medio de la vía del tren, Y se toma la foto donde viene el tren y el güey está así como riéndose el pendejo. Pero bueno. O sea, es algo que dices tú, pues qué pinche, o sea, nada más por querer llamar la atención y subirla a Facebook y decir, ¿sabes qué, güey? Soy bien chingón, me bajo del carro, me tomo el selfie, en el tren se va a ver con madre, güey. Y toda la raza le va a dar like y ese cabrón que va a ganar, güey. Nada, güey. Te estoy diciendo, güey, no, pues de pendejos a pendejos, güey. Ahí va, vamos ahora a con ver. El número 4, primo. Vamos a ver, ahí ver estamos. Conéctense ahí, si no están conectados todavía, conéctense ahí en la página de Los Aristócratas Podcast en Facebook. Y mira, aquí está una nieta tomándose el selfie con un abuelo en terapia intensiva. El señor está con una pinche cara que... Ya, oye, muriendo, ya en las últimas, moribundo prácticamente el viejito ya. Ya lo está cargando el payaso. Ya está con un pie en el más allá y la pinche huerca, ahí celebrando, parece que está celebrando la pendeja, güey. Y mira, güey, te voy a decir una cosa, regresamos. ¿Por qué, chingado, hombre? Regresamos a mi comentario anterior. Gente fea, por favor, no se tome selfies. Ya sé que es hija de alguien, güey, y probablemente, pues, para las mamás, es como si le preguntas a mi mamá, oye, y está chulo el Ernest. Ay, pues sí, claro. Pero en realidad yo sé, güey, ¿sí me entiendes? Yo sé la verdad. Para esto, las mamás, pues cualquier pinche huerco está chulo, güey. Pero bueno, ahí está. Esta es una de las, ¿cómo se dice? De los casos de los que estoy hablando. Esta huerca está horrible, güey. Es una pinche huerca pendeja tomándose fotos ahí con el abuelo. Y bueno... Vamos a ver, la número 4, esa es, ¿no? Ese fue la número 4. Sí. Vamos con el número 3. A ver. Te digo, hay cada cosa, güey, que esto chinga, o sea... Pero volvemos a lo mismo, es gente que no tiene qué hacer, o que pregúntame yo. A ver, vamos a ver. Número 3, ahí está, primo. Vamos a ver la número 3. Como podemos observar, le pusimos a esta el selfie del cirquero. Es un cuate. Sí, un negrito, güey. Arriba de un triciclo de niño, güey. Atrepado. Trepado. En una silla. Es su pinche madre. No te digo. Se tomó el selfie bien cabrón, güey. O sea, está con madre, güey. Deja tú, güey, tenemos que checar el recibo de la bicicleta esa, se ve nueva. Chinga. ¿Cómo ves, güey? A ver, no, si no te digo. Ay, un saludo a Lupita que lo está escuchando. Un saludo a Lupita, ¿qué ha de decir? Oye, pues qué... No, está pendiente ya las fotografías y a todos los sonidos que hay aquí en la... Oye, a ver, vamos a ver el número 2. Vamos con el número 2, primo, pero te digo, chinga. Oye, un saludo a Lupita y a Rosie que nos están escuchando también, Muchas gracias por escucharnos. Vamos a ver la número 2. Ahí va la número 2. Oye, pero qué gente, ¿no? O sea, salen con cualquier pinche mamada, chingado. Ah, pero chingo de likes. Ah, sí, es lo que ellos buscan, güey. Sí, más que nada. De eso viven estos cabrones de los pinches likes. Este cabrón se fue, fíjate, hasta Pamplona, España, güey. En el número 2. Ya sabes que ahí es donde andan todos los toros, güey. Y el güey se toma el pinche toro ya va atrás de él, güey, para partirle su madre, güey. Oye, ¿no eres tú, primo? ¿Ese tiene una camisa de Houston Rockets? Sí, no, pero ese es chino, güey. Ah, ok. Bueno, parece filipino. O filipino, no sé, güey. Está en la, ¿cómo se llama esa carrera, primo? La carrera de Pamplona, allá en España. Sí. Que es donde
sueltan a los coros. De cabrones que no están bien del cerebro se les ocurra se les ocurre meterse ahí, güey. Y dicen que es una adrenalina muy fuerte, güey. Sentir que viene el pinto. O sea, ¿qué sentirías tú, primo, si te metes a un lugar así, un chingo de toros, güey, atrás de ti? Imagínate. Esa pinche madre. Ah, pero él se tomó el selfie con madre, güey. Sí, ahí viene el pinche. No sabe que el pinche toro va a venir y le va a meter el pinche cuerno el cabrón. Hombre, se pasó el lance. Ahora vámonos ya con el glorioso número uno de este countdown de los selfies más tontos, güey. De acuerdo a los aristócratas, obviamente. Sí, claro. Vamos a ver, el número uno. Muchas gracias ahí los que están viendo, los que están siguiendo las fotografías ahí en la casa. De los selfies más pendejos de todo el mundo. Ahí va, primo, a ver qué te parece. A ver, vamos a ver. Chingada madre. Oye, bueno, vamos a poner Chingada. Describe la imagen, primo, por favor. Sí, es lo que estoy, estoy tratando de... se puede hacer descrita. Está este cabrón cubierto con peanut butter and jelly. Pero todo embarrado el cabrón, ¿verdad? Oye, güey. Fíjate lo que está pasando aquí. Hay lo que se dice white trash, ¿no? Ajá. Si este cabrón le costara el jelly y la peanut butter, el cabrón no estuviera haciendo toda esa pendejada. Si fuera mexicano, güey, puta madre. Si nada más al abrir, mira, güey, si nomás con que el pendejo fuera al baño con el pan y la peanut butter de volada de la mamá, ¿a dónde vas, hijo de tu pinche madre? ¿Qué vas a hacer en el baño con esos madres? No, estás pendejo. Selfie, que pinche selfie, pendejo. ¿Qué es eso? Tu chingada no, pues, madre. Ahí haz de cuenta que este cabrón lo que quiere es no, o sea, la verdad no tengo palabras. No tengo palabras, güey. Se chingó todos los tres botes, güey, de crema de cacahuate, güey, y mermelada el cabrón. Habiendo tantos niños que no tienen que comer. Es lo que te digo, güey. Y es lo único cabrón que puedo. Haciendo eso, güey. Oye, ¿cómo le haces para no bailar cada vez que escuchas esta pinche rolita? Ah, Dios mío. No, pues ves. No, pues para pendejadas, ahí están, como te digo, güey. Obviamente es un cuate blanco, güey, un huerco blanco. Un anglo. Si fuera un mexicano. O aún así, güey, una familia de otro, ¿cómo se dice? De otra raza. Qué chingados te iba a dejar que andes ahí con esas pendejadas de que... Ay, ahorita vengo, mamá, voy a hacer un selfie ahí en el baño. Estás pendejo, vas a hacer un pinche selfie, estás pendejo. ¿Qué tienes? Oye, no, pues fíjate, ojalá les haya gustado los top 5 de los aristócratas. Según los aristócratas. Según los aristócratas. Oye, hay una nota que quiero compartir, güey, ya para terminar el programa. Al menos que tengas algo más, primo. Sí, pues nada más sería lo último del gran aristócrata, pero continúa con tu nota y ahorita, ya para finalizar, les tenemos una sorpresilla por ahí. A ver, primo. Estoy
estamos aquí, quiero compartir esta nota, güey. De... Fíjate, déjate cuento esto. El domingo. Ajá. Aquí en Georgia, en Decatur, Georgia, una chava iba a dejar unas pizzas ahí de Papa John's. Y se le acercó un chavo de 24 años, güey, llamado Don Quaz Stevenson, ¿verdad? Y se le acercó a la chava esta, güey, que andaba, como te digo, dejando una pizza, una trabajadora de ahí de Papa John's. Y se le acercó a este güey y la sacó del vehículo, güey, la forzó hacia el suelo. Y esta muchacha, pues, obviamente temía por su vida, y sacó una pistola que traía ahí en la bolsa y le disparó al cabrón, al cabrón este de 24 años. Después el vato pues corrió, y después lo arrestaron, lo encontraron en una yarda ahí, escondiéndose ahí en una yarda de ahí de la misma vecindad, de ahí donde andaba, el neighborhood donde andaba. Y total, se dio la noticia y salió la compañía de Papa John's y diciendo que no la va a correr a esta chava, que entiende que fue en defensa propia, y aunque la póliza de Papa John's no acepta que los trabajadores carguen armas de fuego en cualquier tiempo de que estén trabajando, mientras estén trabajando, aún así ellos están, ¿cómo se dice?, están respaldándola a ella y no la van a correr. Le van a dar otro puesto diferente, ya no la van a mandar obviamente a dejar pizzas. Y te digo, güey, qué bueno para Papa John's, qué bueno que una compañía cuida a sus empleados, especialmente en una manera, en esta situación, perdón, donde la muchacha está siendo agredida, y pues ya es tiempo de que estos cabrones empiecen a respaldar a sus trabajadores, güey, en sí. Total de que ahí está, güey, una nota. Quería terminar con algo bien. Siempre terminamos con una chingadera. El güey no se murió. No sé, es lo que te iba a decir. Pensé que lo había matado. No se murió el cabrón. No se murió el güey. Está arrestado. Ella no tuvo otra opción, güey. Y le están dando ahorita, ¿cómo se dice?, terapia para que pueda superar el incidente. Te digo, güey, es tiempo de que, y qué bueno, güey, que los empleadores respalden a los empleados, güey. Y bueno, es una buena noticia. Ahí está, como les digo, está ahí en la página de los aristócratas, y está en inglés el curso de The Aristocrats Follow Me, Follow Us, The Aristocrats, pronto en venta. No, pero muy interesante. Pues qué buena onda. Oye, ¿y la pizza qué onda? O sea, ¿le van a dar le van a llevar pizza al cabrón ese a la cárcel también o no? No, lo que pasa, güey, de que como llegó después de 30 minutos, le tuvieron que regalarle la pizza al que la compró. No, pues de la pizza, pues obviamente, pues no, güey, pues qué chicas, ¿qué le pasó a la pizza, güey? Nada. A ver, primo, ¿qué es lo que...? Pues vamos ya, primo, ahora sí. Creo que ya es tiempo de irnos. Antes hay que presentar a este gran aristócrata, güey, que es el que nos da las lecciones, cabrón. Por cierto, que se había perdido unas, un par de semanas atrás. Sí, no estuvo, güey, porque tú sabes que ese tiene grandes posibilidades de que al crecer se le desarrollen ambas condiciones. Fíjate, bravo. O sea, que toda la vida vas a ser feo, cabrón. Sí, va a ser hasta peor, chingado. O sea, no vas a cambiar nunca.
Oye, pues con eso nos retiramos. Yo soy Ernest de acá del Río Grande. Y yo, amigos, desde acá, de lo más alto del Cerro de la Silla. Nos vemos el próximo martes. Recuerden que estamos también en iTunes. Y chequen la página de Facebook. Pueden ver las imágenes que compartimos el día de hoy y compartirlas con todos sus amigos también. Así es de que no tienen copyright ni nada, no hay falla. Hagan lo que quieran con ellas, no nos importa. Sí, por favor. Oye, y muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Estamos eternamente agradecidos de que tomen el tiempo de desvelarse con nosotros. Y pues con eso nos despedimos. Por cierto, como les digo a los amigos que andan por acá, a los que saben que anda mi carnal acá en el Valle de Texas, ahí nos vemos mañana en Casa Petrides, ahí les compramos una cervecita, ahí nomás que digan que lo escucharon con los aristócratas, y ahí nos vemos, ahí vamos a estar echándonos un purito, primo, a tu salud y una cervecita, ahí tranquilón. Ya está, con eso tengo, primo, con eso tengo y me basta. Hasta luego, nos vemos el martes. Wow.